¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis, compañeros? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo, un nuevo Top 5, en el cual vamos a ver los packs de DLCs más caros del mundo. O sea, esto quiere decir que dentro de un mismo videojuego he juntado todos los DLCs y expansiones que había, lo he sumado todo y con ello ha salido esta lista. Y telita con el resultado, ¿eh? Quien diga que los videojuegos son económicos es que no ha visto esta lista. Los precios, por cierto, los voy a decir en euros. Y aunque el euro valga más que el dólar al cambio, sí es verdad que por lo general en estas cosas suele ser la misma cifra. Así tendréis más o menos una idea de cuánto dinero estoy hablando en cada caso. Sobre el precio completo de los videojuegos hay poquísima información en internet. De hecho, me ha tocado ir poco a poco buscando juegos en Steam, en el bazar de Xbox y de PlayStation, sumando todos los contenidos de los videojuegos que más o menos creía que podían ser caros, y al final lo he conseguido. Si es verdad que es posible que algún juego me haya dejado en el tintero, así es que si vosotros conocéis alguno y lo queréis poner en la caja de comentarios, ya sabéis. De los dos primeros videojuegos, que vamos a hablar ahora, no los voy a meter dentro del top 5, pero sí son juegos que he estado considerando. El primer videojuego es Mortal Kombat X, que no basta con que te cobren 60 euros por el juego de lanzamiento, sino que por otros 85 euros más puedes obtener muchísimos DLCs, los cuales la mayoría son skins, ropa y nuevos personajes. Y bueno, no nos vamos a mentir, ya sabéis que en los juegos de lucha hay negocio, porque siempre te tienen un poco enganchado con los nuevos personajes que van sacando. Porque vamos, no te van a sacar un juego completo de lanzamiento, ¿pa' qué? Si para eso tienes las reediciones. De hecho, si fuiste un poco paciente con el Mortal Kombat, tienes la edición XL para videoconsola, la cual por 40 euros tienes todo el contenido. Ya te lo dicen las compañías, no te compres los juegos de lanzamiento que te vamos a sangrar. El siguiente juego considerado es Destiny, y yo creo que esto os puede impresionar un poco, porque seguramente esperabais que estuviera en la parte de arriba del top. Teniendo en cuenta los datos hasta ahora, jugar a la experiencia completa de Destiny te va a costar en torno a unos 150 euros. Aunque bueno, ya sabéis que todo esto es muy relativo, ya que te volverán a sacar una expansión, esta expansión te volverá a costar casi como un videojuego entero, y de nuevo volverá a subir el precio del juego completo. Y ahora sí, empezamos con el top, y el quinto puesto lo obtiene Evolve. ¿Qué? ¿Que no sabes qué es este juego? Pero si apenas tiene un año. ¿No recuerdas este juego? El juego que iba a revolucionar toda la industria del videojuego. Que todos los juegos iban a ser como este online. Que sería la panacea de la diversión. No me extraña de verdad que nadie se acuerde de este videojuego. A día de hoy no lo juega nadie y este juego creo que no tiene ni un año. Este fue uno de los primeros videojuegos que sacaron online. De estos videojuegos que ahora están tan de moda, que están sacando todas las compañías, que solo tienen multijugador online. Y la verdad que esto me da por pensar. ¿Este es el futuro de los videojuegos que queremos? ¿Juegos que caducan a los 3 meses? En fin, no me quiero desviar del tema. Comprarte este juego de lanzamiento costaba 60 euros, pero lo mejor de todo es que había 120 euros extra en contenido descargable para este videojuego. O sea, imaginaros la cara de quien se compró este videojuego y luego fue al bazar de Xbox o a la store de PlayStation y vio esto, y se dio cuenta que había quemado su dinero. En fin, si fuiste uno de los que compraste todo el contenido descargable, sabes que más o menos te gastaste unos 180 euros por 3 meses de juego, que es lo que más o menos la gente jugó a este juego online. Por eso es tan peligroso estos videojuegos que solo tienen multijugador online, porque realmente no sabes cuándo va a caducar. Lo mismo puede salir bien, como posiblemente el Overwatch, y te dure 8 años, y lo mismo puede salir mal, como el Evolve, y te dura 3 meses, y te ves que has quemado el dinero para nada. El cuarto puesto se lo lleva a un juego que sí merece la pena, y lo demuestra y mucho. Aunque eso sí, se pasaron con los DLCs un rato, ya que te sacaron el Season Pass y luego siguieron sacando expansiones. Y yo creo que ya más o menos sabéis de qué juego estoy hablando, del Borderlands 2. Un juego de mundo abierto realmente divertido y grandísimo, con muchísimos DLCs y expansiones, y además estos grandes y divertidos. El caso es que si juntamos todo el contenido descargable de este juego inmenso, más o menos nos va a dar 151 euros, que sumados a los 60 euros del juego de lanzamiento hacen un total de 211 euros. Vamos ya, la cosa mejora, ni los trabajadores de Apple, de las fábricas en China, cobran tanto. El tercer puesto se lo lleva a un juego conocido por muchos y querido por muchos, y siempre nos ha ido educando en esto de las expansiones y los DLCs, los Sims, y en este caso la cuarta edición de este videojuego. Ya sabéis que este juego tiene expansiones de DLCs por todo. Los Sims aprenden a quemar el barrio, los Sims voy a matar a mi vecina, los Sims sexo duro. Y expansiones por todo. Si sumamos todas las expansiones y DLCs más el videojuego, hace un total de 252 euros, nada más y nada menos. Y bueno, esta cifra ya es algo seria, ya que aquí en España viene a ser un cuarto de lo que cobra una persona normal si tiene suerte, claro está.
He de decir que este videojuego no lo conocía antes de hacer este top. Es un juego que al parecer ya tiene su tiempo y ha salido en muchas plataformas, y aún no me queda muy claro de qué trata. Por lo que he leído, el estilo es en plan Battle Royale Online. Pero vamos a lo que vamos. Este juego, si juntamos todo su contenido descargable y esta vez teniendo en cuenta solo lo que aparece en Steam, nos vamos a encontrar con que el contenido del DLC suma un precio total de 260 euros. No es por nada, pero realmente te das cuenta que donde exprimen más a los jugadores y exprimen su cartera es en los juegos online. Algo que realmente a mí personalmente me mosquearía. Aunque bueno, es verdad que a mí los juegos online por lo general no me suelen gustar y además por este tipo de cosas. Y llegamos al último puesto y la verdad que aquí vais a flipar. Pensad en una cantidad de dinero que podáis gastaros en todo el contenido de un videojuego. Porque ahora vais a descubrir que esa cantidad de dinero es una auténtica miseria comparado con esto. Además, que he descubierto que este estilo de videojuegos por lo general son los que se suelen llevar más dinero en contenidos descargables. El premio para el videojuego con más DLCs y por ende más caro es el Train Simulation 2016. Con más de 4.000 euros en contenido descargable. Con más de 4.000 dólares. Una auténtica pasada, 4 sueldos si quieres tener todo el contenido de este videojuego. Y aquí no queda la cosa, porque su hermano pequeño de Microsoft, el Flying Simulation, se lleva más de 1.880 euros en contenido descargable. Ahora sí que se ve barato, ¿eh?, los demás contenidos descargables que hemos estado viendo hasta ahora. El caso es que por lo que he leído, más o menos en cuanto al juego de simulador de trenes, tiene una explicación. Y es que al parecer todo el contenido descargable que han ido sacando desde el primer videojuego es compatible con el último. En fin, aún así, tal cantidad de dinero me parece una auténtica pasada. ¿Y a vosotros? Quien no diga que esto es un robo es que le sobra la pasta. En fin, compañeros, gracias por estar ahí, espero que este vídeo os haya gustado y que también os haya parecido curioso y nos vemos en el siguiente vídeo. Disfrutad del fin de semana, sed buenos y hasta luego.